Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Bueno, como habéis visto en el título, hoy os traigo novedades, más bien un poco review de las novedades, últimas novedades de NYX Cosmetics. Sobre todo quiero hablaros de la base de maquillaje Can't Stop, Won't Stop. Can't Stop. Que podía haber un nombre más fácil. Can't Stop, Won't Stop. Vale, ahora sí, ¿no? Bueno, me vais a perdonar el inglés. Pues eso, que solo que quería hablaros más en profundidad sobre todo de esta base, porque la verdad es que os dije por las redes sociales que tenía muchas cosas buenas que deciros y la verdad es que empecé a grabar este vídeo ayer y tuve que dejarlo porque tuve algunos desastres que me hicieron replantearme la review de esta base. Así que si os interesa saber qué es lo que me pasó y cómo debemos utilizarla para que realmente funcione y obtener esos resultados tan buenos que estamos escuchando y leyendo por las redes sociales, quédate, porque empezamos. Bueno chicas, pues lo que veníamos hablando, quiero comenzar hablando por la base de maquillaje y también por el primer mate, que bueno, yo cuando lo vi así en la caja que me mandó NYX, dije, otro primer de esto que promete una tez mate y al final es lo que más te produce brillos. No sé si a ustedes os pasa, me pasa tanto con los primers como con las bases de maquillaje que prometen ser mates, o sea, un resultado mate, y al final te saca más brillos que una base normal que no promete ser mate. Y digo, pero bueno, sí que es verdad que había escuchado buenas críticas por YouTube y por las redes sociales y bueno, le voy a dar una oportunidad y voy a probarla. Tengo que decir que empezando primero por el primer, lo utilicé las primeras veces, muy poca cantidad, y la verdad es que muy bien, tapa muy bien los poros y deja una piel bastante unificada, tapa los poros y deja eso como una piel súper perfecta. Deja una sensación bastante de silicona, o sea, no solo que tenga siliconas, porque ahora mismo no tengo el envase y no pone aquí en el de hecho los ingredientes, pero aparte de eso de llevar siliconas, que seguro que los lleva, es que ahora mismo no estoy segura, pero lo que es la sensación de ponerla es como siliconosa, o sea, de silicona, ¿no? Porque es como un poco pegajosa y cuando se está secando es como que se mete dentro de los poros y yo sufro con eso porque es como, Dios mío, eso se va a quedar ahí y al final se va a convertir en puntos negros en mi piel. Y la verdad es que suelo utilizar estos productos muy puntualmente y en ocasiones muy especiales porque, por eso mismo, porque no me gusta guarrear mis poros. En este caso ya os digo, es un primer bastante potente y experiencia que me pasó ayer. Me puse a grabar y me puse como un poco ansiosa y bueno, al querer enseñar la textura en cámara salió bastante producto y al aplicarlo quise aplicarme todo para no desaprovecharlo. Madre mía, qué gran error. O sea, no apliquéis mucho producto, aplicar muy, 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 muy poca cantidad, porque fue ponerme aquello y era como si tuviera yeso en la cara, no sé, fue horroroso. Y luego a la hora de aplicar la base de maquillaje no se adhería bien y se me quedó la piel a parches, donde tenía el primer echado, la base no se quedaba, se levantaba y se veía perfectamente mi piel y fue un poco desastre total. Y tuve que lavarme la cara, porque es que se quedó como una máscara, fue horroroso. Eso sí, si pones muy, muy poca cantidad, una película muy fina de producto en la piel, solamente para sellar un poco los poros, donde tienes poro, olvídate de poner por toda la cara, funciona muy, muy bien.
Y controla muy muy bien los brillos, o sea, y en conjunto con la base va muy 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 bien, la verdad. Y bueno, una vez aplicada la prebase, me puse ayer, como estaba eso con la cámara y demás, me puse la base de maquillaje con una brocha de corte plano y también fue un gran error. O sea, es que ayer descubrí todo lo que no hay que hacer con esta base y con la prebase. Y creo que también puse. No, no es que pusiera demasiada cantidad, es que la brocha no es compatible con la base. Utilicé este tipo de brocha que ya veis que es corte plano y era como poner la base y arrastrarla y por unos lados donde no tenía el primer se quedaba como un resultado muy artificial, muy acartonado, se veía la base como a restregones, se podía apreciar pues eso, los pelitos de la brocha por la base. El resultado era horroroso, artificial, de máscara, por donde tenía el primer no cogía la base, horroroso. Así que decidí dejarlo y lavarme la cara y empezar hoy de nuevo. Y empezar como normalmente lo había hecho en otras ocasiones, que es aplicar muy poca cantidad de prebase, y la verdad es que funciona muy bien, y aplicar la base de maquillaje con esponja. Y con esponja queda súper, súper bien. Como estáis viendo, es el resultado. No he querido sellar la base con polvos para que vierais realmente cómo ha quedado. Ahora mismo es lo que llevo puesto, el primer matificante con esta base. Y la verdad es que así sí me gusta muchísimo. En cuanto al resultado, creo que tiene una cobertura media alta muy buena, que en cuanto a tener que modularla, creo que tienes que saber echar la cantidad justa para la cobertura que quieres, porque una segunda capa no la admite demasiado bien, porque si quieres reaplicar producto, ya siento como que se queda un poco acartonado, se mueve la base, se ve artificial el resultado, entonces no admite muy buena, o sea, no admite segundas opciones, segundas capas, pero con una primera capa la verdad es que el resultado es bastante bueno. No oxida, la verdad es que cuando asienta, asienta muy bien, o sea, cuando terminas de ponerla con la esponja, porque yo con la base, o sea, con la brocha no volveré a ponerla nunca más, pero cuando terminas de ponerla con la esponja, sigue teniendo ese aspecto un poco de no termina de convencerme el resultado, pero cuando asienta, la verdad es que el resultado es muy bonito, deja la piel muy perfecta, o sea, como que la dejan, sí, muy perfecta por todos lados. Y la verdad es que eso, que no oxida, queda muy bien y cobertura media alta sin muchas opciones a segundas capas. En cuanto a durabilidad, tengo que deciros que aguanta muy, muy, muy bien los brillos. Yo la he llevado desde por la mañana, a lo mejor me la he aplicado algunos días a las 11 de la mañana o algo así, y a las 6, 7 de la tarde empiezo ya a notarla como que me apetece limpiarme el rostro, como si tuviera brillos, pero realmente cuando me miro al espejo no siento o no veo reflejado en mi piel que tenga brillos. Sí que es verdad que si me paso el dedo, yo por ejemplo ahora me paso el dedo y no noto que me lleve producto, pero ya pasadas las horas, te miras al espejo y controla visualmente bastante bien los brillos, aunque en tu piel ya esté como rechazando un poco la base, ¿no? Y si te tocas o te pasas un Kleenex, podrás ver que ya el Kleenex se lleva producto, pero que ya os digo que controla visualmente muy bien los brillos, aunque tú sientas que ya no te apetece llevar la base, pero visualmente la verdad es que muy muy bien. Y un poco esta es mi review sobre la base. Hay muchísimos tonos, si no me equivoco, creo que son 45 tonos, o sea, hay para todos los gustos. Deciros que yo tengo una selección
que me ha venido muy bien y aparte me han llegado algunos tonos oscuros, que bueno, evidentemente yo no tengo este tono de piel, pero que he utilizado también para hacerme el contorno, y la verdad es que yo no soy muy fan de utilizar contorno, o por lo menos así de diario, a lo mejor en ocasiones especiales quizás sí que lo utilice, y me gusta más el contorno en polvo que en crema. Tengo que deciros que la base aplicada en forma de contorno queda muy bien, muy sutil, y la verdad es que esa sutilidad. Bueno, ese aspecto sutil que deja la base aplicada como contorno, la verdad es que me ha gustado mucho. Yo en mi caso he utilizado el tono capuchino, un poco por la frente, debajo de los pómulos y en la mandíbula, y la verdad es que queda muy integrado con la base. Lo he aplicado con brocha y no he notado que me levante la base de abajo. También aplicado de una forma muy cariñosa y difuminando lo justo y necesario, ha quedado muy bonito, por lo menos a mí me ha gustado mucho el resultado. Así que en principio que sepáis que podéis utilizar la base tanto de base como para contornear, queda muy bonito, y bueno, pues el resultado o el producto así de esta forma utilizado pues va a hacer que aguante mucho más el maquillaje, ¿no? Otra de las novedades de NYX de esta vuelta al cole son los Lip Tease. Son unos labiales con color intenso en un acabado gloss brillante, muy 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 pigmentado, y la verdad es que a priori yo no soy muy fan de los gloss, pero deciros que estos me han llamado la atención, la pigmentación y el brillo tan bonito, porque es un brillo brillante, ¿no? Pero no sé, es como un brillo muy agradable, y comparado con un gloss de estos, gloss de toda la vida, me parece que tiene un brillo sutil. Dentro de los brillos tiene como un brillo sutil y que es bastante cómodo. El aplicador me llama mucho la atención porque es como una especie, no sé, ¿cómo lo definiríamos? Bola, palo, bola, por así decirlo. Y es como que hace la forma para pasarlo por el labio. Inconvenientes de este aplicador: que se hace difícil perfilar el labio, o por lo menos mi labio me resulta difícil porque no tiene forma de punta, sino que es como acaba en bola, y entonces, no sé, a mí me resulta un poco complicado. Tiene efecto mentolado y huele un poquito a menta. El efecto mentolado es muy sutil en los labios, no es que ni pica ni sientes que te has echado menta a los labios ni nada, es un efecto muy sutil. Y el único inconveniente que le encuentro a estos labiales es que pasadas las horas el producto se empieza a meter por las grietecitas del perfil de los labios, es decir, cuando tú te lo has perfilado y pasan las horas, es como que se te va escurriendo el producto por fuera de los labios y no queda muy bonito. Entonces, si eres alguien que te gusta llevar productos cómodos en los labios, como son los gloss, y muy pigmentados, es tu producto, siempre y cuando pues seas una persona que a lo mejor se come el labial y tiene siempre que estar retocando mucho y demás, entonces este es tu labial. Si eres de esas personas que te pones tu labial y te lo dejas todo el día, pues no va a ser tu labial, porque al final, al cabo de las horas, vas a tener que retirarlo y volverlo a poner, y no sé, a lo mejor para ocasiones puntuales cortas sí, pero así como para todo el día, yo por eso de que se escurre, la verdad es que no lo veo. La selección de colores muy bonitos, tengo algunos más y me ha gustado mucho este, que es el camel, que me parece un color precioso para ahora, pero ya os digo, el inconveniente de que se escurre no me mola nada. En el paquetito venía un Epic Ink Liner, es mi delineador favorito, tengo dos en negro, y en este caso me llegó el tono brown, que es el marrón, es un marrón rojizo precioso. Ahora mismo lo llevo puesto, aunque no pegué nada con el
con el look de ojos que llevo, ciruelas y rosas, no pega nada, pero yo me lo tenía que poner para que lo vierais. Me gusta muchísimo el tono, lo que sí he notado es que la fórmula es algo diferente con respecto al negro negro, porque yo me pongo el negro y a mí me dura intacto sin moverse todo el día, y este siento que al final del día es como que la fórmula se hace como cremosa y es como que se empieza a difuminar y no se queda tan tatú como el negro. Es un poco como el negro, un poco así efecto vinilo, brilla un poco y ya os digo, es eso, que noto que la fórmula es algo diferente, pero el color me encanta, me encanta. También en la cajita estaban los perfiladores Matte Lip Liner Sweater. Hay muchísimos tonos, creo que si no me equivoco hay como 70 tonos o más. A mí me han llegado una selección de tonos y bueno, quería enseñaros en concreto este, que es el que llevo en los labios. Es el tono 58 Gild By y es un ciruela intenso precioso. La verdad es que se desliza muy bien por los labios y podría utilizarse perfectamente para todo el labio, no solo para perfilarlo. No lo he probado como tal, solo lo he utilizado para delinear, para probarlo con el labial, que también es el mismo tono, es el 10 Gild By, y son iguales, como estaréis viendo en las miniaturas, o sea, las imágenes en detalle, el tono es el mismo el del lápiz que el del labial, y la verdad es que ayuda mucho a, pues eso, a perfilarlo y luego a rellenar con el labial. El labial también súper súper novedad, son los Matte Lipstick Suede. Es a simple vista, cuando lo aplicas, parece un labial mate completamente, pero en cuanto a textura es cremoso, parece que no lleves nada en los labios, pero los llevas hidrataditos. El producto se queda bastante quieto en el labio, no es como los glosses que os he enseñado antes, para nada, se quedan ahí en el labio y no se escurre, pero yo os digo que no secan, por supuesto, y sí que transfieren un poco. En el caso de que, bueno, como no secan y van transfiriendo, si comes, si besas, si bebes, el labial se va a ir desapareciendo, pero el labio se queda un poco teñido. La verdad es que queda como un tono bonito si desaparece el labial, y la verdad es que si te gustan los acabados mates pero no soportas los labiales mates fijos porque secan y se quedan como labio cuchillita, como dice Dianina de XXL, estos son tus labiales. Lo que pasa es que, bueno, pues es un labial que tienes que ir retocando porque va a ir desapareciendo. Pero como estáis viendo, yo lo llevo ahora mismo puesto, quedan preciosos puestos y hay una selección de colores muy variada, hay incluso grises, azules, y están también los típicos ciruelas, rojos, rosas, hay colores preciosos. Y yo os animo a que si os llama la atención paséis por una tienda NYX, si tenéis alguna cerca de casa o por vuestra ciudad, y los probéis porque son bastante curiosos. Y bueno, pues nada, esta es un poco mi opinión sobre los nuevos productos de NYX que me han llegado a casa. La verdad es que estoy súper contenta por haber probado todas estas cositas. Espero que mis primeras impresiones os hayan servido y os hayan guiado un poco para poder decidiros por estos productos, tanto si sí como si no. Espero también vuestros comentarios sobre la base, si la habéis probado y os ha pasado un poco como a mí, que habéis descubierto la cara negativa y la cara positiva de esta base. Y nada más, que os mando un besazo gigantesco y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!